Hola, Walter, de Casa Morada. Cuéntanos sobre el proyecto de radio de la organización, Morada Estéreo. Bueno, Morada Estéreo es una emisora virtual que está dentro de la organización de la Fundación Casa de las Estrategias, que es la que sostiene la Casa Morada. Y esta es una emisora que básicamente lo que hacemos es abrir un espacio para la gente que tiene algo que decir, que quiere decir algo y que quiere contar algo sobre la ciudad. La idea principal de la emisora fue a partir de todas las investigaciones, asesorías y cosas que hacía la fundación y que vieron como la posibilidad de poder hablar de esas cosas, de expresar eso que estaban sintiendo y eso que estaban viendo en la ciudad. ¿Cómo es la programación diaria de la radio? Normalmente trabajamos en programas en vivo a partir de las 5 o 6 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche, que son los programas en vivo que se hacen directamente aquí. Después hacemos transmisión de música local en todos los géneros: punk, metal, ska, reggae y también música del mundo de Creaticon, también en los diferentes géneros. Y a mediodía hacemos retransmisión de los programas y lo que los sábados y domingos retransmitimos normalmente todos los programas que se hicieron durante la semana, con el fin de que las personas que no pudieron escucharlo lo escuchen, digamos, los fines de semana. Pero también aprovechando la virtualidad, todos los programas que hacemos los montamos en aplicativos como Mixcloud, SoundCloud, para que la gente también los pueda escuchar ahí. Y dentro de estos programas hay diálogos, me comentabas hace un Sí, momento. hay programas de todo tipo, digamos, hay programas de música en los diferentes géneros, hay programas de entrevistas, hay un programa que se llama Llegando y es entrevistar a una persona a partir de la vida de él, de contar historias, ¿Cualquier persona? cualquier persona ¿Del barrio del de...? barrio, o sea, el más allegado, el más extraño. Entonces, por ejemplo, se encuentran historias con una persona normal que se encontraron por ahí un día, era un habitante de calle, y comenzaron a hablar con él y se encontraron un personaje que había tenido una vida un poco rara dentro de cosas, de eso que uno ve, personas que llegan a la droga y a veces pierden como todo eso, pero que han sido, que en determinado momento fueron útiles para la sociedad y que ya se supone que están relegadas. Entonces se le hacen entrevistas a todo tipo, digamos, se ha entrevistado hasta la señora que nos comparte, pues, que nos colabora aquí con la casa, a los señores que vienen a veces a sembrar, a personas que tienen que ver con algo, con la literatura, con redes sociales. Entonces hay programas de literatura, de música, de parche, hablar de resistencias, hablar de política, hablar de fútbol. Entonces los programas aquí se manejan en ese ámbito. Cualquiera puede venir a hacer un programa, siempre y cuando tenga pues una línea dentro de la emisora. La línea que nosotros básicamente tenemos es arte, ciudad y música. Eso es lo que manejamos. Entonces a partir de ahí hacemos como toda la programación y los programas a partir como de eso, de esa tendencia y lo que queremos hablar de la ciudad. ¿Cuánto tiempo llevan ya en el aire, me comentas? La emisora lleva 2 años en estos momentos al aire. Son 2 años, digamos, en los cuales la emisora se ha potenciado porque se maneja mucho las redes, o sea, aquí básico el manejo de redes y de encontrar como esas personas afines. Entonces, No solo redes, perdón, no solo redes sociales en sí, internet, cuando sino hablo redes eso, cuando hablo en de lo redes real. hablo en el ámbito real, o sea, las redes sociales, porque todos los realizadores lo que hacen constantemente es eso, Facebook, Twitter y otras redes, pero también es entablar redes con otras instituciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay instituciones que vienen y hacen los programas aquí como el Museo de Antioquia, Redes de apoyo, digamos, de de apoyo, de colaboración, etcétera. colaboración, de compartir. Entonces, por ejemplo, aquí viene el Museo de Antioquia, viene la gente del Museo Pedro Nel Gómez, está la gente del Teatro Pablo Tobón, está la gente de la Casa Museo Fernando González. Entonces, lo que hacemos es eso, es como compartir un espacio, compartir experiencias, compartir también saberes y trabajar en redes, que si vos no tenés una cosa, nosotros la tenemos, compartimos eso y siempre hemos dicho es eso. El año pasado estuvimos dentro de un proyecto que se llama Medela y fue el trabajo de redes. Entonces estaba Platoero, Museo de Arte Moderno, Museo de Antioquia, La Morada, está nuestra casa, un locker, y todas eran entidades que trabajaban redes, un trabajo en redes. ¿Y qué me puedes decir sobre la recepción de la radio en la comunidad? Digamos, ¿cuántos oyentes tienen? Pues mira, nosotros siempre a veces las personas cuando vienen dicen que si somos una emisora comunitaria, y nosotros no somos una emisora comunitaria, somos una emisora virtual. Y básicamente, aprovechando la virtualidad, nosotros tenemos, digamos, oyentes en todas partes.
Porque si fuéramos una emisora comunitaria estaríamos, digamos, inscritos dentro de un territorio por la amplitud de la banda y de todo. Nosotros, como no tenemos banda, entonces estamos desde lo virtual y desde lo virtual aprovechamos como todo eso. Entonces, oyentes, hay programas, digamos, que a veces comienzan como comenzando, tienen 5 o 10 oyentes, pero nosotros siempre le decimos a la gente, no se debe preocupar de quién está al otro lado, cuántos están al otro lado, sino así sea una mínima persona que esté, es una persona que está ahí escuchándola a usted directamente y que quiere saber qué es lo que usted va a decir. Porque hay muchos de los programas que a veces la gente lo escucha después, o ya cuando están montados en los aplicativos, en las repeticiones. Entonces, nosotros siempre tratamos de bajarle como esa atención a la gente, de que no esté pendiente de cuántos están escuchando. Así sea una persona, esa persona está ahí, pendiente de usted. Gracias, Walter. Listo.